Hola, ¿qué tal toda mi gente? En esta ocasión vamos a mostrarles cómo resolver el problema que me quedé mucho en los comentarios de que en sus televisores Smart TV no le aparecen algunas aplicaciones como Spotify, Disney Plus y algunas aplicaciones. En este caso vamos a hacerlo con Spotify y esto es sencillo. Le damos al menú de aplicaciones y vemos que en el listado no aparece Spotify. Ahí vemos que no está instalado. Y para resolver este problema es sencillo. Nos vamos a ir a la tienda de aplicaciones que dice LG Content Store. Esa es la plataforma de descargar todas las aplicaciones disponibles para el usuario. Ahí esperamos a que cargue. Bueno, ahí cargó ya. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dirigirnos aquí arriba donde dice todas las aplicaciones. Le damos clic y ahí nos sale el listado de todas las aplicaciones. Miren dónde está Spotify. Ahí está, le damos clic para descargarlo. Pero voy a enseñarle que ahí están todas las demás aplicaciones. Vemos todas las más descargadas o las más populares, ¿verdad? Pero no solamente ahí, en caso de que la suya no lo tenga, vamos a darle aquí donde dice búsqueda, en esa lupa, le damos clic y lo buscamos manualmente. Podemos escribir Spotify, lo escribimos manualmente. Ahí nos salió, míralo ahí. Y ahí también nos salió, miren, arriba, en la primera selección. Le damos clic. Y ahí nos manda a lo que es instalar o descargar. Le damos a instalar y esperamos a que cargue esa barra. Dependiendo de la velocidad de su internet, va a descargarse con más rapidez. Esperemos a que cargue y automáticamente se va a instalar. Ahí ya cargó y ahí dice instalando. Se instala rápido y ahí en la esquina superior derecha nos dice que la aplicación se instaló correctamente. Le damos a OK o a lanzamiento y ahí abre la aplicación. Está Spotify. Ahí abre, ahí le dan iniciar sesión o registrarse. Yo voy a salir de la aplicación, le voy a salir y voy a mostrarle ahora cómo apareció en el menú de aplicaciones. Le damos al menú y nos vamos al final a la derecha. Y va a aparecer al final. Ahí lo ven. Ahí está la aplicación. Le damos a abrir y listo. Y eso es todo, mi gente. No olviden suscribirse, regalarme un like y comentar. Nos vemos en un próximo video.